fíjese que yo tengo un número ahí, 64-53-18-75. Entonces yo, pues para mí es una alegría, y así como yo he dado esto, pues que algunos otros camaradas se animen a darlo, porque somos bastantes los que participamos. Y la historia no puede quedar pues así como tirada, abandonada. Y yo les digo, imagínense, de mi edad, yo no había pegado a mis hijos, todavía no tenía hijos, ni me había casado, no, pues entonces, y así como a mí muchos camaradas, hoy ya tengo hijos ya de 25, 27 años para allá. Esos camaradas que anduvieron con ese otro camarada que falleció, lo han de conocer. Por el caso, yo de los cuatro camaradas que los mataron ahí en San Gerardo, yo, con respeto y todo, pues yo los, ajá, y cipote. Y nosotros combatíamos, como le digo, en el combate se combatía porque era un deber de salvar la vida frente al enemigo y un deber de la patria, pero prácticamente allí lo hacía uno, ¿sabe por qué? Por sobrevivir. Allí se hacía. Vengo yo y cuando los acuerdos de paz a nosotros no los dijeron, ustedes van a tener estos beneficios, ustedes van a tener esto, nada. Los quitan toditos por inventario, lo que nosotros los había llegado al abastecimiento de ese enfrentamiento, porque nosotros prácticamente allí los corrimos a las 6 de la tarde y dieron la orden. Y los que saben se van a dar cuenta que la orden se dio, sálvese quien pueda. E incluso aquí está una historia bonita. En la noche de un siguiente día habían llegado unos soldados de ahí de Perquín, de Morazán, reclutillas de primer entrada, que creo que ni con licencia habían salido a formar parte de la cuarta compañía. Esos soldados, de ellos ni uno falleció, tuvieron buena suerte y combatieron ese día, todo el día. Pero lo que le quiero decir es esto, que mi sargento Julio César Cruz Pay, él fue lesionado de la pierna, fue herido, y mi sargento nadie lo quería sacar, porque allí estaba, sálvese quien pueda, nadie lo quería sacar, y era un sargento buenísimo. Hay que hablar la palabra, que el hombre bueno, cuando le hablo de bueno, un hombre excelente. Sargento de compañía, porque se había graduado otro sargento que era de apellido Enrique, que le decíamos Baigón. Él se queda como sargento en la compañía y mandan a mi sargento en abastecimiento para el terreno con esos reclutas. Nosotros recibimos allí por San Luis y salimos para San Gerardo en la noche. A nosotros se los pierde un soldado, que le decían Lunar, sí le decían, se los pierde, y era un chuca, no sé si ese chuca era del DM1, DM2, no me recuerdo, pero de por esa zona era de cabaña, no me recuerdo, pero era un reservista que andaba en la ametralladora M60. Ese le tocó combatir con la patrulla especial del batallón Ponce el siguiente día, o en la noche, porque esa patrulla, él pudo ver esa patrulla que iba, y él se incorporó. Entonces, porque los conoció y tuvo confianza, porque andaban casi como el FMLN, como los terengos. Las patrullas de fuerzas especiales de 10, 8 hombres así andaban. Preparados. Entonces, pero lo que le quiero decir es que esa vez los atacaron las tres compañías. No hubo apoyo de ninguna para ningún lado. San Luis, Los Laureles, las tres compañías del Ponce y nosotros que estábamos allá. Dos compañías por ahí, por Los Laureles y San Luis, y la que estábamos en San Gerardo. Y lo que le quiero decir de que un soldado de esos reclutillas que habían llegado en el abastecimiento en la noche y el amanecer a las 6 de la mañana, tuvieron que combatir todo el día. Fue la experiencia única que tuvieron, única experiencia, al brincar ya en enero ya los acuerdos de paz. Pero lo que le digo, que eso fue de todo el día y todas las unidades, las tres unidades. Y nosotros tuvimos que salir huyendo ya entre las 5 o 6 de la tarde, ya oscuro. Huyendo ya, porque ya no había munición, ya cansados. Otra cosa, no llegaba apoyo, porque las otras dos unidades dándose, pues también, pues ellos iban en apoyo. Y ese FMLN lo que quería con eso, para ese tiempo, era que reconocieran la fuerza que él tenía. Porque para esos meses hicieron bonitos ataques. Porque se le llamaba bonito era porque se sentía la presión. Tronaba, y aún allí los acuerdos de paz, ellos tranquilos allá ya en Estados Unidos,
y vaya, y qué faltaba. Y ahí estaba el combate, ahí estaba. ¿Qué hacemos nosotros? Mi sargento lo saca, un soldado de esos reclutas, que le decíamos Zapatón, por mal apodo, así le decíamos, Zapatón. Él lo sacó. Él lo sacó a mi sargento, herido de la pierna, de aquí. Entonces, mire, y como le digo, con el tiempo veo uno de ellos, de los soldados aquí en Morazán. Yo andaba vendiendo cortinas ahí. Y le digo, mire, le digo yo, me queda viendo, va. Y como es tantos años ya. Y lo veo yo y le digo, vos sos Candelario, le digo yo. Sí, me dice. Ey, ¿qué pasó si vos saliste bueno? Le digo yo, ¿y qué pasa? Y lo veo, tiene un ojo de vidrio el hombre, bien lesionado. ¿Y qué pasó? Le digo, si el último combate saliste con vida, saliste bien, le digo. No, me dice, cuando nosotros salimos desmovilizados, me dice, aquí en Ocicala, me dice, yo andaba trabajando con la Kuma, me dice. Y toqué, me dijo, una mina que había quedado, me dijo. Antes estoy con vida, me dice. Historia de un soldado que acababa de pasar en la unidad. No combatió mucho, pero tuvo una gran experiencia, porque fue una gran experiencia. Y salió bien el hombre y se fregó ya en trabajando. Con la Kuma le dio a una mina. Perdió el ojo, quedó bien algo desfigurado de la cara, bien lesionado el varón. Entonces, así es de que yo le digo, mire, camarada, yo, para que usted ande haciendo esto, yo siento de que, pues, Dios le va a recompensar esto porque anda haciendo algo por nosotros, los veteranos, porque yo no podía ir a manifestarme, no podía ir a cerrar calles porque no es para eso que los entrenaron también, porque recuerde que la violencia se va generando y hay represión. Y la represión viene de cualquier lado que sea. Eso es lo que a veces la gente no entendió en aquellos años. Se recuerda que en aquel entonces dicen que porque la Policía Nacional de ese entonces, la PH, la Policía de Hacienda reprimía a la gente, por eso se hizo la guerra. Pero no era así, sino que ellos recibían órdenes. Ellos recibían órdenes. La razón es que nosotros estuvimos, y como les repito, nosotros... La reprensión viene y la violencia de quien la genere, porque nosotros somos los que decidimos estar bien o estar mal. Ahora, pero en aquel entonces era obligación ir a hacer la plaza, era obligación ser reclutado por el FMLN a la fuerza, era obligación. Ahora se está viviendo esto. Si alguien es reprimido es porque tal vez le dicen, mira, anda, hace desórdenes, hacer algo, pero mientras no, porque todavía gozamos de esta libertad que tenemos. Que gracias a Dios, ya hay mucha gente ya difunta de los camaradas que murieron, cuando sí de veramente querían agarrar este Salvador como se debía, agarrarlo por las manos de Cuba, de otras naciones que lo querían. Allí pueden ver los señores, grandes señores ya que participaron en la política. ¿Quién fue esta gente pobre? ¿Y qué capacidad tuvo para poder enfrentarse entre nosotros mismos? Fíjese, allí van a ver qué capacidad tiene el hombre pobre, el campesino, de enfrentarse con el mismo campesino, solo porque otros... Querían Sánchez Serén y todos los diputados en esa época y Joaquín Villalobos, querían tener palabra, voto, querían ser gentes tomadas en cuenta. Esta gente empezaron a llamar al campesinado. ¿Qué pasó con el gobierno que estaba de turno? Pues no, nosotros tenemos que poner una ley para salvar este país. Que toda persona tiene que prestar su servicio militar, incluso hasta mujeres querían poner, mi coronel Monterrosa, y él hubiera cumplido con eso. Pero cuando él fallece, todo se fue abajo. ¿Y qué era la intención? Porque él quería ser como en Estados Unidos, que hubieran mujeres combatientes. Pero no se dio porque él fallece. Él falleció y yo, todos los que anduvieron con él, pues yo les digo de que para mí... que fui de esos batallones que él
comandó, porque el Ponce lo comandó mi coronel Monterrosa, el Cazador, el León, fueron comandados por él, iban a operaciones con él. Ahí hay unos videos, no sé si usted ya encontró videos allí, camaradas que le han narrado esa historia, porque él lo mandan como comandante para esta tercera brigada, habiendo solo el batallón Cazador. Y si estamos hablando que en ese entonces solo eran, si no me equivoco, la primera y segunda compañía. Y con esas compañías iba mi coronel allí. Pero la gente estaba dispuesta. Después habían buenos y malos. Porque habían malos oficiales y buenos. Incluso hasta después de los acuerdos de paz, yo tengo una historia también allí, que el mismo oficial que fue casi reprimido, fue eliminado casi su gente, mi teniente Eduvige Flores Mendoza, estábamos formando las cuatro compañías, todavía cargábamos el parche que decía segundo Viac Ponce, y todavía andamos el equipo y el M16, y él iba a dar parte al capitán de cuartel, a mi capitán de cuartel, y vino un soldado y en formación, ya acabadita los acuerdos de paz firmados, mire ve, y no es que mi teniente le va a pegar una gran pechada a aquel soldado que lo manda por allá, y era de la segunda compañía del Ponce, si no me equivoco era de aquí de Aguazarca, viene aquel soldado y le dijo unas palabras allí que le dijo, le acordó, por eso salen corriendo y huyendo, le dijo, de la guerrilla, le dijo, porque aquí son buenos, le dijo, y era lógico. Fíjese que los dos oficiales que anduvieron conmigo, que yo anduve con ellos en la compañía, esos hombres, como les repito, andaban su equipo, andaban como cualquier soldado. Y había oficial que era plantoso, andaba su chaleco, andaba, no hallaba qué ponerse. Pero a la hora de los combates era nada. Porque si usted sabe, si a una unidad o una patrulla, el sargento de patrulla es el primero en correr, va a salir la tropa corriendo. Pero si el jefe de patrulla es bueno, pues ahora, si dicen, porque eso se lo daban en adiestramiento a uno. Recuerde que le decían, hay replegadas, hay un pro para uno ir a organizarse, punto de organización. Si uno iba en un desplazamiento, pasaba la consigna, en tal parte, el punto de reorganización, un pro. Por si tenemos contacto adelante y salimos perdidos, en tal lugar los ubicamos de nuevo y los empezamos a organizar. Entonces todo esto se daba. Y yo le digo, mire, habían oficiales calidad, y el oficial calidad ni adentro de la cabina del carro caminaba. 4 de agosto de 1991, los que me están viendo van a recordar, mi teniente de dos barras se fue con nosotros arriba de los camiones, arriba, no en la cabina, como el segundo camión, o el primero, si no me parece, donde yo iba, la primera patrulla y la segunda y el puesto mando de él. Arriba se fue entre medio de nosotros, nada de cabina. ¿Para dónde íbamos? Un día antes había sido ese ataque tremendo que había tenido la primera compañía. Y solo nos dieron dos tortillas, un poquito de frijoles, porque no hubieron latas, no hubieron nada, porque era emergencia. El salón de esos múltiples, ellos van a recordar, mis camaradas, que nosotros íbamos de civil. Y cuando vemos al lado izquierdo el salón de esos múltiples, vamos viendo el gran poco de caja de todos los camaradas que ya los habían traído. Entonces eran oficiales cachimbones, como dicen la palabra, que eran inteligentes, porque un francotirador no los iba a hallar fácil, o el guerrillero estaba vigiando para la emboscada con el fusil, viendo el que iba en la cabina era el mando, supuestamente. Y buscando las barras. Así es de que yo les digo, yo me siento pues feliz y contento de haber participado. Tal vez no la gran barbaridad, pero por ese tiempo que yo estuve, pero el poquito que necesito, porque fui parte de esa guerra. Fui parte de esa guerra, y no solo yo, sino que barbaridades. Porque si nosotros no habíamos estado al pie, como dicen allí,